La Val d'Aran está situada en la vertiente atlántica de los Pirineos. Su orientación la convierte en un valle de naturaleza exuberante y salvaje por la que circulan cientos de senderos. Es un destino idóneo para los amantes de las dos ruedas, que tiene todos los ingredientes necesarios para disfrutar de esta parte del Pirineo en bicicleta. Tiene naturaleza a raudales, un terreno único y un clima ideal. La Val d'Aran cuenta con más de 400 kilómetros marcados de rutas homologadas y accesibles, para que cualquiera pueda disfrutar del territorio en bicicleta de montaña. El nivel de los practicantes de enduro, como en todos los deportes, pues bueno, pues varía un poco. Sí que es verdad que la propia disciplina del enduro implica unos conocimientos básicos de bajar. Entonces, aquí en el valle, igual que en otras zonas alpinas, los trails de enduro suelen ser de nivel medio-alto. Sí que es verdad que en todos lados existen trails más fáciles donde la gente puede aprender y progresar para ir cogiendo ese nivel para poder disfrutar de todos los trails. El enduro es una modalidad de mountain bike que se está consolidando entre la gente que prefiere las bajadas a las subidas. Durante las salidas se da mucha más importancia a los descensos y las subidas se contemplan como simples trámites. Enduromies es una zona creada para la práctica de enduro en bicicleta. Actualmente es una de las sedes de la Copa Catalana de Enduro BTT. Es un paraje inolvidable, con bajadas naturales que transcurren por caminos antiguos recuperados y adaptados para su uso, con pistas señalizadas con diferentes niveles técnicos. Aventurarse por este territorio practicando enduro es vivirlo desde otra perspectiva y a otra velocidad, disfrutando de senderos y caminos de montaña de una forma única. La actividad de hoy, un pasote. Colegas, el ambiente, el Valle de Arán, remonte, enduro, ¿qué más se puede pedir? Viendo venir al Valle de Arán porque el entorno es inmejorable, es un verde exagerado, unas pistas muy cuidadas y muy buena comida, y se pasa muy bien. Enduro en el Valle de Arán a mí me gusta mucho porque es un terreno muy natural, poco explotado, peraltes naturales. Yo lo comparo un poquito con el splitboard en invierno. Y bueno, el terreno es una tierra negra de pino con mucho agarre, es un terreno bastante húmedo y bueno, y es súper, súper divertido. Tienes para todos los niveles, zonas muy rápidas, diferentes trazadas por todos lados, por encima de rocas, por encima de raíces. Y bueno, tienes un poquitín de todo. Yo es la primera vez que vengo aquí a esta zona y llevamos aquí 3 días andando en bici con un amiguete que está aquí trabajando y nos dijo que era una pasada. Y nada, llevamos 3 días haciendo por ahí rutillas y bajadas y tal, y la verdad que increíble, es un sitio increíble y volveremos por aquí. Pedalear por esta red de caminos entre bosques, prados y collados de montaña es recorrer otra Val d'Aran y descubrir, a caballo de la bicicleta de montaña, los rincones más inhóspitos.